Thank you.
Thank you.
Thank you.
breve como una lejana nube de otoño, breve como un suspiro antes de la muerte, intensa como la voz que arenga multitudes, así, obsesivamente delirante, irremediablemente imaginada, se aparecen mis recuerdos, descalza, sin huellas, mirada de ayer, ese silencio de almas que estremece a toda vida. Y me quedaré sin palabras, sin versos en las manos, sin lágrimas cuando la noche acontezca con sus misterios. Sé que algo de locura oculta mi última canción. Sé que estoy hechizado, sé que debo habitar el del destierro total y absoluto. Tal vez deba naufragar entre sombras, asombros, olvidar mis pasos, borrar mis huellas de ayer para recorrer los senderos ocultos de toda obsesión. Sacrificar mi canto, volverme susurro, olvido, destierro, ausencia. Luego que los dioses eternos sentencien mi suerte. Añoro las lluvias, las hojas que semejan vuelos eternos, los mares, las montañas, los ríos, y cuando todo parece real, los recuerdos, los sollozos, las vacías manos, la oscura noche de fantasmas que encantan, brebaje que embriaga, sangre de mi sangre, canto que cautiva. Los poetas agonizan, un sueño, dos sueños, tres sueños, soñosando yace lo que callan los poemas, los coros, los proscritos y sus fantasías. En la hora del crepúsculo eterno, quizás en la hora de las noches sin fin, lejos, más allá de toda imaginación, en la hora de los gallos, los desiertos, las montañas, heladas cumbres, en la hora siempre delirante de la imaginación, entre libros, sonidos, nubes y lluvias,
En esta hora de locos de atar y navegantes impenitentes, aun cuando quisiera callar, desaparecer por siempre, aun cuando rompa mil cartas o llore sin tregua, aquí, en este rincón oculto de la existencia secreta, dolora para mi muerte infinita, dolora para mi paz sin tregua, dolora para mi hambre y mi sed, dolora para mi olvido y tu presencia. Muerte eres y muerte somos. Un beso, un abrazo, una lágrima, una hoguera, dos flechas, un grito. Tal vez borre todo, niegue esta fantasía, con sus luces fantasmas hechicen mi cuerpo para convertirlo en simple mercancía antes del diluvio. Si las palabras se desbordan en signos indescifrables, como el habla de las bestias, del paraíso eterno, si sus manos descansarán en mis manos, sus pies habitarán mis huellas, su cuerpo recortado por el mío, sus labios en versos y besos, su ser en mi ser siendo un susurro. Si al despertar cada día las horas ya hubiesen pasado para siempre, entonces la vastedad del universo cupiera en vuestro vientre agitado, no podría ser escrito por mi mano en mi ser. Odio los relojes, los calendarios, los signos pare, odio las lejanías, pero amo las ausencias, los fragmentos del todo en la nada cuando llueve, cuando el mar se agita y con ello me agita. Me encanta hablar de soles, lunas y cielos. Quiero hablar en silencio de palabras, susurrar en vientres que son ecos, sollozar en pliegues que me repliegan, habitar en corales, colores, caracolas, y que mi lengua alivie los misterios. Dolora para mi muerte, dolora para tu muerte, dolora para nuestra muerte, dolora para las muertes.
Bueno, ¿parto por el lado desordenado o por el lado ordenado? Este es como los dos bandos del curso de colegio donde están los compañeros que estudian, los materiales, y están los desordenados. Y yo estoy al medio. Imagínense cómo es. Vamos a partir por los Mateos. Óscar Pizarro en el piano. Mauricio Gallardo en el vibráfono. Nelson Arriagada en el contrabajo y el cello. Y ahora con los desordenados del curso, los que tiran papeles de detrás. Humberto Durán en las congas. Lautaro Álvarez en la percutería. Mi amigo de mil años de batallas, Claudio Ortúzar en la percusión. Bueno, también pedir un fuerte aplauso para Camilo Morales, que estuvo en la primera canción en el violín, que por ahí los va a escuchar. Y don Víctor González, que estuvo presentándonos su texto hermoso también. Bueno, esta es una obra que no tiene la pretensión que tiene el título, ¿no? El título es como muy fuerte, es como el origen del misterio. Y más que nosotros pretender encontrar el origen del misterio, nosotros realmente nos hemos encontrado cara a cara con el origen del misterio. El misterio de todas las cosas, el misterio de los sonidos, el misterio de cuando nosotros tocamos una nota, desnudamos el alma, la ponemos aquí y ustedes la reciben, y a su vez ustedes también desnudan su alma para poder escuchar esta música. Eso para nosotros es un misterio, y para mí, para esta banda, es precisamente ese punto que está justo en el medio, es el origen de todo misterio, donde ustedes vienen, escuchan la música, resuenan las notas en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Y bueno, son notas que salen de estos instrumentos, pero en realidad están en un hábitat misterioso, ¿no? No tiene ninguna pretensión más que describir ese lugar que tenemos muy en común, y que no tiene que ver con que nosotros sepamos tocar o hacer música y ustedes no, o que ustedes sepan escuchar la música o nosotros no. Tiene que ver que estamos en un lugar juntos, unidos por el amor a las notas y a la música. Eso es para mí el origen del misterio. Nelson Arriagada, puedo seguir hablando y estirando. Con Nelson tenemos una rencilla antigua, ustedes saben eso, pero ya la vamos a resolver cuando pidamos aplausos para ti y para mí. Como don Francisco, ¿te acuerdas cuando...? Aplauso por el número uno. Claro, y por el número dos. ¿Quién es el número dos? ¿Yo? La verdad, Nelson Arriagada es el capitán de esta banda. Además de ser el chelista y el contrabajista, también es el subdirector del grupo. Bueno, vamos a tocar dos piezas más y con esto cerramos esta obra. Ustedes pueden pedir otra. Y volvemos y tocamos algo de Miles Davis o de John Coltrane o cualquier cosa. Si los maestros se la saben, por supuesto. Si no, la tendré que tocar solo. Vamos a tocar dos piezas, una que está dedicada a mi madre, que se llama María Isabel. Y la pieza final que está... pasó algo divertido. Yo hoy día, mientras estamos tomando el desayuno... ¿Cómo se llama el lugar, Mauricio, donde fuimos hoy a tomar desayuno? No. No. ¿Y dónde fuimos a almorzar? La casera. Qué buen lugar. Yo tomé desayuno muchas veces ahí. La paila de huevo es muy buena. ¿Cierto? ¿La caseta? La casera. Bueno, estábamos en ese lugar y estaba contando una historia de...
de cómo también justamente con esto, con el misterio, con las resonancias, con cómo podemos hacer de que esta música sea masiva, si efectivamente la música de cámara, el jazz o la música docta o la música experimental o la música contemporánea efectivamente corresponde a cánones o fenómenos masivos. Estamos en una discusión súper profunda. No creían que esto es el tiempo. Generalmente hablamos puras tonteras. Pero hoy en la mañana estábamos justamente hablando sobre eso, ese tipo de misterios, y salió el tema de... Yo recuerdo haber ido a ver a Philip Glass a un concierto. Y seguramente más de alguno de ustedes conoce al maestro Philip Glass, que es uno de los pioneros sobre la música, no solo dodecafónica, sino serial, minimalista, bueno, un montón de corrientes muy, muy grosas y contemporáneas. Y una de las cosas que le pasó a él era que, no sé, un día él manejando su taxi, bueno, él era compositor, bueno, es aún compositor docto, contemporáneo, no tenía un peso, obviamente. Entonces, él manejando su taxi, una señora un día le dice, oiga, qué parecido que tiene con Philip Glass usted. Y así, yo, bueno, a mí su historia me conmovió siempre. Y cuando vino Philip Glass a Chile, yo fui corriendo al Teatro Municipal a comprar mis entradas. Yo dije, esto se va a agotar como las entradas de este concierto. Bueno, llego ahí y con mi sorpresa había una fila de... dos personas. No había nadie. Compré cuatro entradas, dos para mí y para invitar a algunos amigos. Y bueno, yo dije, bueno, esto a lo mejor no hay gente que no se ha enterado aún, en algún momento la gente se va a enterar y va a venir a ver al maestro Philip Glass, que es como, no sé, Beethoven. De eso estamos hablando, de compositores capos contemporáneos que han abierto un camino nuevo hacia la música y han iluminado el arte con su caminar. Bueno, llega el día del concierto y yo dije, voy a ir 3 horas antes porque esto va a estar repleto. Y voy corriendo con mis amigos y llego y habíamos 30 personas en el concierto. 30 personas. Bueno, finalmente llegaron como 100 más porque llegó una delegación de la municipalidad, no sé qué. Bueno, con esto les digo que, claro, con tercera edad, con niños de colegio, que al final se dieron cuenta que esto era un fracaso total y dijeron, hay que llenar esta cuestión. De alguna forma. Fueron ahí, sacaron algunos colegiales de Limba, del Instituto Nacional, y bueno, finalmente habíamos 300 personas en el lugar. Yo vi esto y bueno, y sigue la reflexión sobre si efectivamente esta música tiene que ser masiva o no tiene que ser masiva. Finalmente, una de las conclusiones que tenemos, que tampoco es conclusiva 100%, es que finalmente nosotros hacemos la música que queremos hacer y finalmente ustedes tienen toda la libertad de escuchar la música que quieran escuchar. Es así.
Thank you.
Fuerte el aplauso para Cristian Gálvez y el ensamble de Cámara Contemporáneo con Origen del Misterio. En el marco del 37º aniversario de la Universidad de la Frontera, hemos presenciado esta noche el Origen del Misterio con Cristian Gálvez y el ensamble de Cámara Contemporáneo. Antes de aquello, queremos invitar al vicerrector de investigación y posgrado de nuestra Casa de Estudios, el doctor Eduardo Hebel Weiss, para agradecer este gran concierto, agradecer la entrega de cada uno de los músicos, por cierto también de Cristian Gálvez, para quien pedimos nuevamente un cariñoso aplauso. Invitamos a los músicos a volver al escenario para recibir este agradecimiento, reconocimiento de manos del señor vicerrector de investigación y posgrado de nuestra Casa de Estudios, el doctor Eduardo Hebel Weiss.
Señoras y señores, una vez más en el escenario de la Aula Magna de la Universidad de la Frontera, Cristian Gálvez y el ensamble de cámara contemporáneo. Bueno, los presentamos de nuevo. Óscar Pizarro en el pianoforte. Mauricio Gallardo en el vibráfono. Corriendo Nelson Arregada en el contrabajo y el cello. Lautaro Álvarez en la percusión. Humberto Durán en la percusión. Claudio Ortúzar en la percusión.